El Col de Gran San Bernard es un paso de montaña situado a una altitud de 2.469 metros en la frontera entre Suiza e Italia. Se considera uno de los puertos más antiguos y conocidos de los Alpes, con vistas panorámicas a las montañas circundantes. La historia del Col de Gran San Bernard se remonta a la antigüedad, donde se utilizaba como medio de paso para los viajeros y el comercio entre las regiones montañosas y las llanuras. En la Edad Media, se convirtió en un lugar importante para los peregrinos que viajaban a Roma. En 1049, los monjes benedictinos fundaron el monasterio de San Bernardo cerca del puerto, que se hizo famoso por su hospitalidad hacia los viajeros que cruzaban los Alpes. Los monjes también formaron un cuerpo de perros de montaña llamado Perros San Bernardo, que ayudaron a salvar muchas vidas llevando comida y medicamentos a los viajeros perdidos en la nieve. A lo largo de los siglos, el Col de Gran San Bernard ha seguido siendo un paso importante para viajeros, comerciantes y peregrinos. En el siglo XIX, la construcción de una carretera transportable permitió un tráfico más fácil y seguro en el paso. En el siglo XX, la construcción de túneles de montaña más largos y anchos provocó una disminución de la asistencia al puerto, pero sigue siendo un lugar turístico popular para los excursionistas, los esquiadores y los amantes de los deportes de montaña. El Col de Gran San Bernard también es conocido por su clima extremo, con temperaturas a menudo por debajo de cero y condiciones meteorológicas impredecibles. Sin embargo, a pesar de los retos inherentes a este tipo de entorno, el paso sigue atrayendo a aventureros y amantes del aire libre que buscan explorar las montañas y descubrir la rica y fascinante historia de esta región. En conclusión, el Col de Gran San Bernard es un paso de montaña histórico y pintoresco, que ofrece unas vistas impresionantes de los Alpes y una riqueza de historia y cultura. Sigue siendo un sitio popular para los viajeros y los amantes del aire libre, atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo cada año. La historia del Col de Gran San Bernard se remonta a la antigüedad, varios siglos antes de Jesucristo. Desde entonces, se ha utilizado como pasaje para los viajeros y el comercio, así como para los peregrinos en la Edad Media. El monasterio de San Bernardo fue fundado en 1049. La construcción de una carretera transitable en el siglo XIX y de túneles de montaña más largos y anchos en el siglo XX también marcaron momentos importantes en la historia del puerto. El monasterio de San Bernardo en el Col del Gran San Bernard fue fundado en 1049 por monjes benedictinos. Los monjes benedictinos eran una comunidad religiosa que desempeñó un papel importante en la historia de Europa en la Edad Media. Eran conocidos por su hospitalidad y asistencia a los viajeros que cruzaban los Alpes, lo que contribuyó a la fama del Col de Gran San Bernard. Los monjes también formaron un cuerpo de perros de montaña llamado Perros San Bernardo, que ayudaron a salvar muchas vidas llevando comida y medicamentos a los viajeros perdidos en la nieve. Los monjes benedictinos que fundaron el monasterio de San Bernardo en el Col de Gran San Bernard comenzaron construyendo una pequeña capilla de piedra para albergar su vida religiosa. Con el tiempo, ampliaron el monasterio añadiendo otros edificios para albergar a los viajeros, cuidar a los enfermos y almacenar alimentos y suministros. Los monjes también formaron un cuerpo de perros de montaña para ayudar a los viajeros en dificultades, lo que reforzó la reputación del monasterio como refugio para los viajeros en los Alpes. Además, los monjes trabajaron con las autoridades locales para construir carreteras y puentes para facilitar el paso de los viajeros y el comercio, lo que contribuyó a la expansión económica de la región. Los monjes también mantuvieron un archivo detallado de las condiciones meteorológicas y las carreteras en las montañas, lo que ha sido muy útil para los viajeros futuros y las generaciones futuras. El monasterio de San Bernardo en el Col de Gran San Bernard fue fundado en 1049, durante la Edad Media. Fue una época de gran importancia para Europa, marcada por una expansión económica, cultural y religiosa. Los monjes benedictinos que fundaron el monasterio eran actores importantes de esa época, conocidos por su hospitalidad y asistencia a los viajeros que atravesaban los Alpes. El monasterio se ha convertido en un lugar de paso imprescindible para los viajeros y el comercio entre Italia y Suiza, lo que ha contribuido al crecimiento económico de la región.